¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien y que este fin de semana les haya servido para descansar y tener toda su batería recargada al 100. El día de hoy vamos a ver unas aplicaciones que nos van a ayudar a mejorar nuestra ortografía, porque a quienes de ustedes no les ha pasado que a veces pues se nos va una que otra letra que no debe de ir en el contexto. Por ejemplo, hay veces que escribimos casa de hogar con Z, cuando casa con Z es de casar. Y para que esto no nos ocurra, con estas aplicaciones te van a ayudar a que practiques tu ortografía y no te vuelva a ocurrir más que tengas algún vergonzoso errorcito. También te voy a mostrar una aplicación que te va a ayudar, pues es un tipo de diccionario en el cual tú vas a poder tener sinónimos para que cuando redactes algún texto no utilices la misma palabra varias veces. Y bueno, vamos a empezar a ver nuestra primera aplicación. Esta se llama Palabras. Palabras con Z, la encuentras así en tu tienda de aplicaciones. Está disponible para sistemas operativos iOS y Android. Mira, vamos a empezar. La interfaz gráfica de esta aplicación es muy amigable para todos ustedes. Esperamos a que cargue, que abra. Y aquí en esta aplicación vamos a tener una serie de palabras en las cuales yo voy a poder practicar. Le voy a decir que si quiero practicar palabras con C, S, Z, con B, V, con G, J, con L, doble L, Y. Una vez que yo realice cada ejercicio de palabras en ortografía, pues la aplicación tiene un tiempo y tengo que ver con qué palabra se escribe. Así tengo que ir sucesivamente colocando la letra correcta y bueno, y practicando. Una vez que yo haya practicado con varias de estas palabras y haya tenido correcta la palabra, me va a dar cierto puntaje. Una vez que haya llegado al puntaje requerido, me va a activar al siguiente nivel, así para seguir practicando todo el tipo de palabras en las cuales podemos llegar a tener cierta confusión. Podemos reintentar hacer el ejercicio y si fue correcto en este caso, pues me va a dar pase a la siguiente palabra. Así sucesivamente hasta que nos active el siguiente nivel. Es una interfaz gráfica muy amigable y es fácil de jugar. Las palabras que me hayan gustado las puedo compartir en Facebook, en redes sociales, inclusive las puedo mandar al correo electrónico o a un amigo. Y bueno, vamos a empezar a ver la siguiente aplicación. Espero que esta aplicación la descarguen y la practiquen mucho. También tengo este juego que es Cómo se escribe. Podemos observar que me va a abrir un cierto tipo de... En este caso me abrió la opción de antónimos. Y bueno, tengo que escoger cuál es el antónimo correcto. Y si está correcto me va a dar una palomita y me va a pasar al siguiente nivel. No solo tenemos lo que son antónimos, sino también puedo escoger la opción de jugar la palabra correcta, los sinónimos y los antónimos. Cualquiera de estas opciones que ustedes seleccionen, pues me va a ayudar a mejorar y a hacer un vocabulario más amplio y tengamos más palabras que implementar tanto en nuestro vocabulario cuando redactamos un texto o chateamos en alguna red social. Es una interfaz igual gráfica, muy amigable, muy fácil de usar. Está disponible para sistemas operativos Android y iOS. La aplicación es totalmente gratis. La única desventaja que puede tener esta aplicación es que cuando la estoy usando me llega a sacar un poquito de publicidad. Pero puedo ir a la opción y pagar la versión sin publicidad. De todos modos, aunque tenga la publicidad, no me deja de usar todos los beneficios que esta aplicación nos brinda. Y la siguiente aplicación es solo un juego, es el juego de Basta.
porque algunos de ustedes, no sé si todavía lo han llegado a jugar en papel, también está disponible ya en una aplicación. Lo puedo jugar de manera individual o invitar a todos mis compañeritos de clase y jugarlo de manera digital. En esta opción lo voy a aplicar de forma individual, es para ir mejorando pues los conocimientos que ya hemos aprendido en la otra aplicación en las otras aplicaciones, y aquí nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos que nos los campos que queremos jugar en campo, en basta. En este caso queremos nombre, apellido, cosa y animal. Y seleccionamos. Una vez que ya haya seleccionado algunos los que son necesarios, damos en siguiente. Las demás en blanco y me ha anulado pues el puntaje. El sistema te califica, si tus palabras fueron correctas te va a dar alguna puntuación, si no, de lo contrario te va a dejar en cero y te va a anular. Como he jugado en esta parte pues sola, el juego se hizo de manera individual, pues solamente me marca de la siguiente manera. Es un bonito juego para que descarguen con sus compañeros de clases y en el momento en que no tengan nada más que hacer, pues pueden empezar a jugar basta y practicar su vocabulario y aprender nuevas palabras. También descarguen esta aplicación que se llama Curso de Ortografía. Hay veces que se nos olvida cómo es las reglas ortográficas de ciertas palabras o de ciertas estructuras gramaticales. Con esta aplicación te va a dar un pequeño curso súper resumido para que eso jamás te vuelva a suceder. Viene tu índice y te va a decir algunas palabras, en este caso palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas, en qué consiste cada una de ellas, te va a dar características y la forma en que se emplean cada una de ellas. Tiene una interfaz gráfica un poquito plana, prácticamente es un tipo libro digital, nada más tiene texto, pero no está de más tenerlo en nuestras aplicaciones, ya que pues siempre es bueno saber cómo se escribe o alguna regla que pasamos por alto, y es bueno que la tengamos presente. Esa aplicación está disponible también para sistemas operativos Android y iOS. La siguiente aplicación es de sinónimos, en el cual hay veces que nosotros cuando redactamos un texto escribimos las mismas palabras una y otra vez y pues no le dan una buena entonación a nuestro texto. Con esta aplicación nosotros podemos usar seleccionamos la palabra que nosotros queremos que nos dé sinónimos y bueno, nos va a dar una amplia lista de los cuales puedo ocupar, así sucesivamente con varias palabras. Si esa palabra la uso frecuentemente, le puedo dar en el corazoncito, que eso quiere decir que la estoy agregando a mis favoritos. Es una palabra frecuente y ya no la voy a tener que hacer todo el proceso de búsqueda. También puedo copiar toda esta librería de sinónimos y pegarlos en algún texto o compartirlos en alguna red social o inclusive la puedes enviar por correo electrónico. Es una aplicación muy simple, su interfaz gráfica es muy, muy amigable, está muy sencilla, prácticamente es muy intuitiva en todos los procesos que realiza y también es bueno que la tengan ahí en sus aplicaciones porque nos pueden sacar de apuros. Y por último te traigo una aplicación que seguro te va a encantar, ya que hay veces que los profesores te dejan buscar en algunos libros cierta información, pero el trabajo que te han pedido te lo piden a computadora. Entonces, pues con esta aplicación te va a facilitar estar transcribiendo todo el texto que tú haces de algún libro. Ahorita te voy a mostrar cómo funciona y solamente tenemos que escanear el texto de algún documento que tenga un libro. En este caso ahorita estoy consiguiendo una hoja de papel con algún texto
cualquiera. Tendrán una hoja de papel. Y ahorita estamos buscando un documento en el cual te voy a hacer la demostración de cómo funciona. Para aplicar la ejecución de este contenido, me tengo que ir a este iconito de cámara. El proceso es muy simple, es como si fuera yo a tomar una fotografía. Nada más vamos a hacer la toma de esta pequeña sección. Le tomo la captura de pantalla. Sale un poquito borrosa. Le doy en la palomita aceptar. El sistema empieza a reconocer qué segmento del texto de la fotografía que tú has tomado es lo que deseas que te digitalice. Quiero solo ese pequeño segmento. Das en la opción escanear. Y el sistema empieza a leerte todo el texto que te ha escaneado. Empieza a leer todo el texto que ha escaneado. Ha mostrado todo el texto que has escaneado. Aquí te recomiendo que tu foto trate de ser más nítida. En este caso a mí se me movió un poquito el celular y por eso no interpretó bien algunas palabras, pero si tu fotografía es de buen, si tú tomas una fotografía que se vea bien, no vas a tener ninguno de esos problemas. Aquí en este caso ya está escaneado y ya me ha pasado el texto que yo voy a poder hacer la manipulación del contenido de ese texto. Ese texto, cuando escaneo ciertos libros o algo, o cualquier tipo de contenido que me deje el profesor y no encuentre, ese es el proceso en el que yo lo puedo hacer. Inclusive si tú has escaneado un libro que esté en otro idioma, en este caso que tengas un libro de biología y esté en inglés, tú nada más lo escaneas y tiene una opción que te va a permitir traducir el contenido. Tú seleccionas el origen del idioma en el que está tu contenido y a qué idioma tú lo deseas pasar y ya tendrás tu documento escaneado y traducido. También este contenido lo puedes guardar en tu galería de documentos en tu mismo dispositivo móvil o inclusive lo puedes compartir a alguna de las redes sociales existentes, lo puedes mandar por correo electrónico o almacenar en la nube que tú tengas. Es muy recomendable que descargues esta aplicación y te va a sacar de muchos apuros y es muy útil que tú la tengas guardada en tu galería de imágenes. Y bien, estas han sido algunas aplicaciones que espero que te sean útiles, ya que casi se acerca Semana Santa, las puedes descargar y si te sientes aburrido las puedes usar, practicar, ya que son algunos juegos y puedes poner a prueba tus conocimientos y a ver qué tanto sabes de ortografía. Espero que te hayan gustado estas aplicaciones, también si las descargas no olvides etiquetarnos con un hashtag en nuestras redes sociales de DGSTV y 8 burbujas. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima.